viendo Mordes, la nueva exposición de la autora Nina, que es una querida amiga, además una gran artista en todos los sentidos, y que una vez más nos reunimos aquí en este club de pádel Los Naranjos, que está muy bien ubicado y además muy buen sitio para exponer sus cuadros. Y hoy no solamente vamos a disfrutar de su arte, sino que vienen otros artistas, como es David, tenemos un arpa, bueno, cuántas cosas, a lo grande, ¿no? Bueno, a lo grande, rompiendo Mordes. Mira, como la exposición, buenas noches, muchas gracias primero por venir, me encanta que vengáis siempre y de verdad, ¿eh? Pero esto es eso, justo, rompiendo moldes. Traigo una señora de Dinamarca que es una gran experta en tocar arpa, luego viene mi marido, como siempre, a cantar canciones de amor de San Valentín, y bueno, aquí estamos presentando algunas obras de otros tiempos y algo que se vea cambiando. Cambiando, hay que cambiar y exponer y enseñar. Y hoy rompemos. ¿Cuántos cuadros en total se exponen hoy, Anina? Ahí tenemos aquí seis en la entrada, 5. Bueno, pues eso, 11, 12, sí. Sí, ya está. ¿Y hasta cuándo van a estar dispuestos para que la gente? Estar hasta que yo otra vez cambie. Así que un par de meses. Sí, claro, sí, sí. Este fin de semana hay un torneo de pádel, con lo cual mucha gente podrá venir a visitarlo y me encantan tus obras porque son todas con la energía que tú tienes, la fuerza que tú tienes, que te representan a ti todas. Muchas gracias, sí. A veces alguien pregunta, pero bueno, ¿es que es la misma persona que ha pintado esto? Claro, pero es como yo me siento. Exactamente, pero bueno, así me da gusto de enseñarle y me da igual que lo que piensa la gente. Dice, bueno, ¿tienes miedo? Alguien me pregunta, ¿tienes miedo? Y digo, no, porque soy yo, me estoy exponiendo, ¿vale? Sí. San Valentín, ya tenemos el arpa de fondo. Hoy, como no quiera ni a que falte ningún detalle, es el día de San Valentín, el día de la amistad también, el día del amor, y has traído una rosa muy bonita para ti. Bueno, para ti, para ti. Para mí. Sí. Bueno, qué sorpresa. Bueno, muchísimas Oye, gracias. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín y que sigamos la amistad, porque hoy también es el día de la amistad. Correcto, así que, sí. En Finlandia sí es día de la amistad, pero aquí, bueno, yo prefiero el San Valentín, que es más bonito, más. Flecha, exactamente, con corazón y amor. Y sí, recibir poquito de amor, ¿no? De más. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y vamos hoy a brindar por este día, sí, y por tu arte, sí, y que sigas pintando obras tan maravillosas y que nosotros la veamos. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias por venir, de verdad. Venga, y feliz San Valentín a todos. Smile.